Bueno, ya está con nosotros Ricardo Villada, secretario de Gobierno Municipal. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Si lo del CCM hubiera pasado martes 13, capaz que la óptica hubiera sido totalmente distinta, ¿no? La verdad que... ¿Lo primero que pensaron ustedes es que esto habría sido intencional o en tu caso vos no te pasó esto? No, en realidad lo primero que pensamos y los primeros que concentró nuestra atención es la situación de los vecinos. El indagar, el ver qué es cómo estaban ellos. Nosotros estamos como centro cívico, a diferencia por ahí del Gran Bur, que está un poquitito más alejados de la vivienda, sí, de las viviendas en general. Nosotros estamos a 20 cerca, metros, sí, sobre calle Lola Mora, de gente que vive allí y por lo tanto nos afligió mucho esa situación. ¿No están todavía los informes finales de los peritajes? Está interviniendo un fiscal, un fiscal penal, y él es el que está concentrando la información y lo está haciendo, te diría, con cierta cautela y reserva. Esto ha hecho que, entre otras cosas, esté vallado hoy por hoy el lugar donde se ha producido esta situación, a los fines, bueno, de preservar el lugar y demás. Nosotros no hemos tenido acceso a los informes. Interviene, desde el primer momento intervino la policía de la provincia, la división de bomberos, y ellos tienen la responsabilidad de hacer un peritaje y de ver qué es lo que ha sucedido. Y yo te diría que, bueno, en ese sentido nosotros vamos a esperar que se expida en definitiva el fiscal, que diga qué es lo que ha sucedido. ¿Y por qué se anticipó tanto el intendente en redes sociales de decir que le llamaba la atención cómo había ocurrido? Porque Gustavo es así. Gustavo... impulsivo. Y fundamentalmente expresa lo que siente. Yo recuerdo cuando se dio una situación de inundación en Salta, que fue una época tan difícil, él a través de las redes habló directamente con el presidente, claro. No sé si recuerdan, sí, digamos. Sí, sí, sí. Y le dijo in voce lo que él sentía, que no podía ser que nosotros estemos viviendo esta situación. Y bueno, él expresó sus dudas porque... se hablaba, digamos, que la explosión se dio a causa de gas, pero le parecía llamativo que el recipiente, digamos, esté intacta y demás. ¿Y le dieron explicaciones de eso o no? No, porque, insisto, digamos, todos los informes que deben hacerse todavía nosotros no lo conocemos, no digo que no estén, pero el fiscal está recabando la información pertinente y oportunamente nosotros recibiremos la información y tomaremos las medidas que correspondan. Ahora, ¿ustedes hacen mea culpa de algo? Por ejemplo, ¿es que ese lugar estaba en óptimas condiciones o la verdad que había que refaccionarlo con tiempo? O que no se controló como correspondía. Ese era un laboratorio, si ustedes recuerdan, al final de la gestión del anterior intendente, sí, aproximadamente en noviembre del año 2015, cuando él estaba finalizando su mandato, se inauguró ese laboratorio, se hizo un corte de cintas y demás. Faltaba algún tipo de... conexiones y demás que luego se terminaron. Sí. Y eso es lo que se hizo y por lo tanto venía funcionando. No es un ámbito donde concurre el público porque al ser un laboratorio, claro, trabajaban técnicos, claro, allí. Por lo tanto, nosotros no teníamos ningún, ni hemos tenido ningún tipo de reportes, pero como les digo, nosotros preferimos actuar con mucha cautela en este sentido, esperar que quienes deben expedirse se expidan y en base a eso poder tener en claro qué es lo que ha pasado y si eventualmente ha existido responsabilidades y de quién. Uh-huh. Si las responsabilidades son nuestras, si las responsabilidades son de un tercero, de quiénes. Van a esperar los informes. Ahora, ¿y cuánta gente al final se vio afectado? ¿Cuántas viviendas? Porque hay, según el medio, diferentes... noticia, ¿no? Son 50 y pico, son 30 y pico. Al final, ¿cuántas familias se han visto afectadas? Nosotros el día domingo a la mañana hicimos un relevamiento y visitamos 53 familias en la zona aledaña sobre calle Lola Mora y las calles aledañas. Visitamos 53 familias de las cuales 36 han tenido algún tipo de inconveniente vinculado a rotura de vidrio, sí, rotura de madera, decimos nosotros, en general, es decir, puertas, ventanas, uh-huh, y otros vinculados al tema de los techos, a chapa. En el día de ayer nosotros hemos priorizado trabajar sobre 8 casas que tenían problemas
en sus techos, con lo cual si llovía, la verdad que iba a ser muy complejo, con lo cual se ha trabajado para solucionar este tema. En el día de hoy ingresa una empresa que se va a encargar de todo lo relativo, como te digo, a esas reparaciones que tienen que ver con puertas, ventanas, reemplazos de vidrios y demás. Y estimamos que final de esta semana, principio de la otra, vamos a haber concluido estos trabajos que requirieron la atención a los vecinos, ¿no? Ricardo, tenemos un montón de cosas para preguntarte. Siempre hay mucho, ¿no?, en lo municipal para hablar. Lo primero es, recién charlaba con su colega, con Pablito, y le decía, un día más para nosotros. El hecho que no haya llovido es un día más para poder avanzar con las obras. ¿Cómo están los vecinos? ¿Qué les dicen? ¿Están amargados, enojados o la verdad que están...? Depende la situación. Por ejemplo, en la Plaza Gurruchaga, una zona donde hemos hecho una obra tan importante de un tema que no se solucionaba hace mucho tiempo, la verdad que los vecinos están muy contentos. Pero siempre al vecino contento se suma otra demanda. Claro. Y la demanda es tener ese espacio verde que ellos tenían en condiciones. En la zona céntrica la gente ya sabe cómo funciona el tema, ya ha podido ver la calle Casero y la verdad que tiene el comerciante tiene otra predisposición. Y decirles en ese sentido, en el día de hoy comienza un nuevo corte en la calle España y Juramento, porque comenzamos a construir el canal de Juramento a Vicente López. Y a su vez, final de esta semana, vamos a habilitar ya el tránsito peatonal en lo que sería la España, entre Subiría y Dianfunes. Perfecto. Ya estamos terminando esa obra y también prontamente vamos a culminar la obra que está sobre Dianfunes y Porredón. ¿Y la de Entre Ríos? ¿Se va a demorar un poco más ese canal? No, yo vengo diciendo que para el mes de diciembre ese canal va a estar concluido. La obra ya la tenemos acá en calle Siria. Se va avanzando con ese... Imagínate que ya estamos con el canal sobre la Siria y solo quedan dos cuadras porque llega a la Pedernera. Así que en ese sentido el canal ya está funcionando porque a medida que se avanza una cuadra, el canal ya comienza a funcionar. Como deben saber todos, ese canal es la extensión del canal de la calle Entre Ríos. Así que a medida que se va haciendo la obra, hay una cuadra más que se incorpora al canal. Perfecto, o sea que calcula que no van a demorar y que van a estar en los plazos que más o menos calculan. Fines de diciembre, principios de enero, nosotros estimamos que la obra en cuanto a su estructura de canal va a estar terminada. Si no llueve. Ricardo, tenemos Obviamente la lluvia genera inconvenientes, te atrasa. Claro. Y esto, por ahí hay gente que nos pregunta y yo le digo, mirá, para el que hizo alguna obra, por más chica que sea en una casa, se da cuenta que cuando llueve genera una complicación. Pero bueno, ha llovido mucho en el mes de octubre. Para que ustedes tengan idea, en octubre llueve aproximadamente 20 milímetros y llovió 100 milímetros. Y si ya alargó en octubre, quiere decir que noviembre va a ser lluvioso y seguramente diciembre. Hasta ahora, noviembre viene, te diría, dentro de lo previsto. Pero quizás esto, el adelantamiento de las lluvias, hace que en diciembre llueva menos, que en enero llueva menos. Ricardo, hay un par de mensajes de la gente. Pablo. Esta consulta dice, buenos días, chicos. Le preguntan a Villada, dice, ¿cuándo continúa la obra en la parte norte de Floresta? Dice, en especial en una de las únicas salidas de la Constitución. Y de paso que mande la máquina para emparejar la calle Católica. Por favor, él ya vino y sabe las condiciones de las calles. Estamos preparando un dispositivo para poder abordar. El otro día en reunión de gabinete hemos estado charlando. Cuando llegan estas épocas lo que más hace falta es el ripiado, emparejar calles y demás, porque esto va a permitir la circulación de agua. Una de las obras que están previstas es justamente trabajar en la zona de Floresta. Y a su vez, lo que pregunta el vecino, nosotros hemos hecho obras a través de un convenio con Nación en lo que sería la parte de Floresta Baja, algunas lo conocen como la primera etapa. En la parte de Floresta Alta hay que terminar con la normalización de catastro y tenemos que gestionar, que lo estamos haciendo ante Nación, una nueva línea de financiamiento para poder también hacer obras allí vinculadas a cordón cuneta, pavimento y todo lo que hemos hecho allí y en otros barrios.
Ahí estamos, Barbito. Te quería preguntar también, Ricardo, ya que estamos, ahora que se está hablando de este bono y demás, ¿hay posibilidades que la municipalidad pague un bono para los empleados municipales? Es muy complicado, de todas maneras, es una cuestión que debemos analizar, que la va a analizar en última instancia, va a tomar la decisión el intendente. ¿Es una posibilidad o ustedes tienen la idea, la impresión de que va a ser muy difícil asumir? Es difícil la situación. Nosotros estamos... venimos trabajando con un equilibrio, pero se han disminuido muchos fondos en el orden provincial y en el orden nacional. Sí. Y esto es de público conocimiento. La gente lo sabe. Por eso nos sorprendió mucho la presentación del presupuesto provincial en el día de ayer. El año pasado había casi 5 mil millones de déficit y se presentó un presupuesto en equilibrio con un superávit de 100 millones, sí. Y a su vez que dice que hay un incremento importante de fondo para los municipios. Bueno, queremos ver, buenísimo, queremos analizar, pues para nosotros sería bárbaro. Nosotros sí, bueno, estamos... fue llamativo, y pensar, digo, fue como llamativo, está todo a que haya un superávit fiscal también es como un dato que a uno lo deja... Fue llamativo, vamos a analizar a través de nuestros legisladores la letra chica del presupuesto, pero nosotros estábamos computando, ya estamos... terminando de elaborar el proyecto de presupuesto, una reducción de fondos por parte de provincia y por parte de Nación. Claro. No estábamos pensando en incremento de fondos. Uh-huh. Si esto es así, bueno, obviamente el panorama cambia. ¿Y no tendrá que ver con la compensación del fondo sojero, que se decía primero que se lo sacaba y después que de alguna manera se le iba a compensar porque se sabía que era plata que iba a los municipios? Se han hablado muchas cosas, pero como te digo, no se aprobó el presupuesto nacional. Y una vez que se apruebe el presupuesto nacional vamos a tener en claro, y a su vez cuando se trate finalmente y conozcamos el presupuesto provincial, insisto, en la letra chica, lo conocemos en sus aspectos generales y nos alegra que la provincia haya encontrado el equilibrio fiscal. Nosotros venimos ya por tercer año consecutivo con equilibrio fiscal. Uh-huh. Y creo que eso es absolutamente sano. Ahora, vamos a seguir priorizando... continuar con ese equilibrio que nos permite no solamente que la municipalidad funcione, sino también hacer obra. Claro. Creemos que romper ese equilibrio pone al municipio siempre en una condición de inestabilidad que hace que uno pueda atender la coyuntura nada, sí, más. Y nosotros venimos en una gestión en donde hemos podido llevar adelante obras muy trascendentes. No solamente la de los canales, sino la reparación de calles, la iluminación. No sé si alguien ha tenido la oportunidad, y lo invito, pase por la calle Ituzaingó y vea lo que es ahora el frente del mercado. Uh-huh. Estamos haciendo una obra importante sobre el Parque San Martín. Usted ya puede ver el Parque San Martín, que ha cambiado absolutamente en cuanto a iluminación y se está avanzando mucho con respecto a las caminerías, se van a instalar plazas de juego. Estamos haciendo muchas obras. Pero esas obras tienen que ver con un adecuado manejo de, claro, los recursos. Claro, ahora sí. Se va a cortar estas obras el año que viene, obviamente por lo que le van a cortar el dinero. Porque ¿no? mucho el de lo que se está haciendo también viene de Nación. Parte de la elaboración del presupuesto que nosotros estamos terminando de elaborar, seguramente la semana que viene se va a estar enviando al Consejo Deliberante, tiene que ver con la firme decisión por parte del intendente de hacer un esfuerzo para que las obras sigan. Hemos hecho muchas obras... pero hay que seguir haciendo otras tantas. Así que estamos haciendo un cómputo dentro del presupuesto para que siga habiendo obras en la ciudad, uh-huh, y que siga habiendo por ahí cosas no tan, te diría, de magnitud como puede ser un canal, pero sí, por ejemplo, seguir avanzando sobre un ambicioso plan del tema de semaforización de la ciudad. Semáforos que permite que la gente pueda cruzar la calle sin mayor inconveniente. ¿Es muy caro colocar un semáforo? Es muy caro colocar el semáforo. Los equipos son muy costosos. Hay calles que requieren mucha cantidad de semáforos. Claro. Otras son más simples, sí, pero sobre todo en avenidas y demás es muy costoso porque se necesita muchos aparatos y esos aparatos, uh-huh, son bastante caros. Pero hemos avanzado. Nosotros teníamos el objetivo de poner... llegar a 200 intersecciones en el año 2019, uh-huh, y ya estamos en 196. No, aparte eso ayuda también a ordenar el tránsito que es tan complejo. Pero y fundamentalmente a cambiar nuestra lógica. Sí. Es decir, el tránsito no es únicamente el que va manejando, no es únicamente el que va en la moto.
Nosotros tenemos que pensar en la gente que también se desplaza. Totalmente. Y se traslada caminando. Y el respeto. Porque este todos. Era como un tema ausente. Sí. Todos pensábamos a ver en los autos y demás, dónde estacionan, qué sí, es lo que sí, hacen. Sí. Y yo debo decirles que más de un 30% en la sí. ciudad de Salta se desplaza caminando. Claro, claro. Entonces, esta apuesta a semáforos, reductores de velocidad, rampa priorización, también. Rampas y demás, sí, tienen bien. Que ver con pensar en la gente que se desplaza caminando. Claro que sí. Ricardo, seguramente te vamos a tener de nuevo porque hay para muchas cosas siempre para hablar en la municipalidad y te agradezco también eso, siempre tu predisposición, ¿eh? Cada vez que te invitamos. Gracias por venir, esto es para vos. Muchas gracias. Y nos vemos seguramente en un tiempito. ¿Mm? Va a ser un gusto y como siempre poder transmitirle a la gente lo que estamos haciendo para nosotros es muy importante. Claro muchas que gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Miramos el tiempo, a ver qué onda afuera, Pablito. Llueve, no llueve, está nubladito, ¿no? Está nublado, pero sin posibilidad de todavía de precipitación, indica así. De esta manera, el tiempo en la ciudad de Salta, 20 grados, está marcando el termómetro de nuestra estación meteorológica, la humedad relativa del ambiente del 86%, una posibilidad de precipitaciones menores al 40% aproximadamente, indica así el pronóstico. Para hoy se espera una jornada más fresca que haya.